Hola, miranita platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy vamos a jugar y probar por primera vez el primer minijuego oficial de Amazing Digital Circus Episodio 3. O bueno, de todos los episodios, porque nunca habíamos visto un minijuego que tratase sobre Digital Circus oficial. Así que el día de hoy lo vamos a probar y vamos a conocer muchos más secretos y misterios sobre este capítulo 3. Incluso vamos a decir una noticia muy importante que tiene que ver con Netflix. Así que, si te gusta Digital Circus y quieres que ya se estrene el capítulo 3, es momento de que te pegues un pedazo de like, te suscribas en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. Y si quieres escuchar una canción de este capítulo, como la que hice en los capítulos anteriores, como esta canción o esta canción, déjame saber en los comentarios colocando: Simba, quiero que hagas una canción del capítulo 3 de Amazing Digital Circus. Así que, ¡comencemos! Ok, vamos a reaccionar nuevamente al tráiler rápido, chicos, en donde vemos que están en una mansión embrujada, donde vamos a ver también fantasmas, y ya tenemos el nombre oficial de la misión, que están entrando a la mansión embrujada. Vemos muchas cosas aterradoras y al parecer los protagonistas de este capítulo va a ser Kinger y Pomni. Vemos también que Sobol no va a asistir nuevamente a esta misión porque al parecer tiene problemas psicológicos. También vamos a ver cosas aterradoras, pero lo que quiero informarle a todos ustedes es que este 4 de octubre, si nosotros entramos a Netflix y colocamos en el buscador Digital Circus, chicos, vamos a ver aquí oficialmente Netflix. Si tienes Netflix, puedes comprobarlo, amigos. Tenemos acá esto, le damos clic, amigos. Nuevo episodio disponible el 4 de octubre. ¿Qué? Vean todo esto. ¡Qué gran locura! Le vamos a dar a avisarnos. Podemos verlo tanto en YouTube como en Netflix. ¿Cree que esto sea una buena noticia para las personas de Glitch Amazing Digital Circus o una mala? Déjame saber cómo lo ves tú en los comentarios. Y ahora, si nos vamos a las publicaciones de Glitch, vemos que hace 23 horas exactamente dice: oh, hola, esta cosa tiene botones. ¿De qué está hablando? Del Watchy Watch. Este es el reloj que tiene Kane, que lo hace teletransportarse. Pues el día de hoy vamos a ver qué tiene que ver todo esto que nos están diciendo. Aquí estamos exactamente en el Watchy Watch del misterio de la mansión embrujada. Aquí tenemos un botón de Stars. Y es que obviamente aquí nos están confirmando que esto es un juego. Vamos a ver si estos botones realmente funcionan. Antes esto no hacía nada. Vamos a ver, Star. ¡Oh, épico! ¡Qué increíble! Dice: entras en la vieja y espeluznante mansión abandonada y, Dios mío, tus niveles de miedo se disparan. Telarañas, bichos espeluznantes y sonidos de Halloween libres de derechos que parecen rodearte en todas las direcciones. Ando alrededor de la habitación, ves un montaplatos a tu izquierda, probablemente no haya sido utilizado en décadas, y a tu derecha hay una vieja escalera destartalada que conduce a una escotilla abierta. Pero ten cuidado, desde la escotilla abierta escuchas resonando desde arriba. Qué extraño, de repente escuchas el ruido de algo que viene hacia ti desde el pasillo. ¿Qué podría ser esto? Apuesto que es un necrófano verde. Tal vez Kane puede ayudarte a salir de este horrible aprieto. ¿Cómo vamos a proceder? Ok, tenemos la opción. Tenemos para darle llamar a Kane. No vamos a llamar a una. No vamos a utilizar el comodín de llamar a Kane. También tenemos ir por las escaleras o utilizar el portaplatos, que es por donde teletransportaban los platos en esta mansión embrujada. Yo creería que la del portaplatos es la más segura, porque por las escaleras escuchaba unas risas malvadas. Así que vamos a escoger esta opción. Espero que sea la correcta. Escogemos esta opción y sí. ¿Y ahora qué está pasando? Vean esto. Vean esto. Ok, vamos a ver qué se nos desbloqueó. Te acercas al montaplatos e intentas abrirlo, pero ¡suf! Está bloqueado. Ahora te sientes como un tonto. Ah, de verdad, un idiota. Supongo que podría haber mencionado ese detalle antes, pero ¿dónde está el misterio en eso? ¿Estoy en lo cierto? Al mirar hacia atrás, hacia la trampilla abierta, una extraña silueta parecida a un conejo parece estar observándote desde arriba. Su risa se convirtió en burlas y apodos. Esto no da miedo, pero es simplemente acoso. Pero el monstruo del final del pasillo parece estar acercándose. Creo que simplemente tropezó en una de las escaleras, así que tienes algo de tiempo, pero será mejor que actúes rápido. ¿Qué debes hacer ahora? Ok, podemos llorar, abstraernos o irnos a donde está la escalera. Yo creería que llorar no. Creería que abstraernos tampoco, porque ya sería un game over. O podemos irnos a las escaleras, yo creo, pero ahí se estaba riendo. ¿Quién será, Jax? Ok, vámonos a las escaleras. Oh, vamos a ver qué. Oh my god.
¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué sale aquí? Sale Jax, Epomni y Rágata. Y Jax sale con una cara un poco aterradora, ¿no? Dice, Kinger saca una escopeta grande y te la entrega para tu protección. ¿Siempre la lleva consigo o es mejor no pensar en ello ahora? No sabemos si Kinger siempre lleva esa escopeta para su protección. Subes apresuradamente la escalera hacia la trampilla abierta. Nada parece fuera de lo normal. Solo otra habitación vacía, llena de polvo, telaraña y un demonio llamado Freddy, bailando en la esquina de la habitación. Todo parece normal. ¡Bah! ¡Dios mío! Un glow morado. ¿Qué es eso? ¿Un ghoul? ¿Un ghoul? ¿Qué será eso? Morado aparece entre la sombra y te da un susto de muerte. Oh, espera, no es un demonio. Es solo tu mejor amigo, Jax. Ah, ok. Ah, es Jax, siempre haciendo de la suya y jugando con la gente. ¿Qué personaje? ¿Qué tipo? Espera, ¿por qué vas a por la escopeta? Le podemos consultar. A Rágata podemos sacrificarnos o podemos disparar. Yo creo que lo mejor sería consultarle a Rágata. ¿Consultamos a Rágata? ¿Perdimos? ¡No, perdimos! ¡No, perdimos! ¿Tenemos que volverlo desde cero? Ok, creo que esa no era la respuesta correcta. Ahora, ¿qué será? ¿Sacrificarnos? No, yo creo que disparar. ¿Disparamos? A ver, oh my God. ¿Disparamos y qué pasó? Oh, miren, aquí vemos a Kane y a Subud, que están en una terapia de psicología, amigos. Al parecer está volviéndose loca. Ok, vamos a ver. Bueno, realmente lo has logrado esta vez, ¿no? Sé que Jax puede ser un poco excesivo, pero eso fue un poco extremo, amigo. Kane te llama a una sesión de terapia. Quiere meter todos sus dedos en tu cerebro y descubrir qué es lo que está pasando en su en esa cabecita enferma que tienes. Puede doler un poco, pero estará bien. Pero antes de toda la diversión, él te pregunta, ¿cómo estás disfrutando de tu aventura hasta ahora? Sé que es una elección difícil, pero A, te encanta. B, realmente te encanta. O sea, elige sabiamente, no sé. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál será? Dice, no podemos irnos a la salida. Está bloqueada. ¿Será esta? ¿Será esta, amigos? No sé qué se dice aquí. A ver. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pomni? Amigos, dice, vaya, esa fue una elección terrible. ¡Felicidades! ¡Perdiste! Por eso aquí tienes tu recompensa especial. Tu cabeza quedará colgada para siempre en los vacíos de la mansión. Piénsalo de esta manera. Ahora estarás colgado en la pared para la eternidad. Debería darte tiempo más suficiente para reconsiderarlo y aprender a amar las aventuras de Ken y Pomni. ¿El fin? Amigos, ¿por qué? ¿Por qué esto sucedió? Y si elegimos otra opción, ¿también aparecerá ella? Vamos a ver. Que aquí elegimos el portaplatos. Aquí elegimos irnos a las escaleras. Aquí la disparamos a Jax. Y aquí, vamos a ver. ¿Le damos aquí? A ver. ¡No! ¡Esa no era la respuesta! O sea que teníamos que perder obligatoriamente. ¿Qué es este juego, Kane? ¿Es un juego donde tenemos que perder porque tú quieres? ¡No me gusta! Y bueno, mira, gracias por tener hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Abajo en la descripción estará el link para que vayas tú también y pruebes este juego para que veas que es 100% real. Y bueno, chicos, estamos muy cerca del gran estreno de Amazing Digital Circus. ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito! ¡La aventura de hoy es... Empieza una aventura nueva, hay un caramelo nos espera. Los camiones ya están afuera, con donas de fresas en las ruedas. Todos atentos a la carrera, robaron la miel de la dulce reina. En mi combi así que acelera, en sus marcas listos fuera. Mi corazón son son, hace bom 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 bom. Como nitro toto, él suena rom rom rom. Candy Canyon Kingdom, es la nueva misión. Caos, camiones y caramelos. Mi corazón son son, hace bom 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 bom. Como nitro toto, él suena rom. Podrás escapar.